Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Eduardo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y al canal Pro por este espacio. Queríamos consultarte un poquitito, Eduardo, lo que sería la perspectiva de la bolsa de valores o del mercado bursátil sobre lo que es este tema del grado de inversión. Se habla mucho de que el sistema financiero o el sistema bursátil estaría siendo uno de los primeros beneficiados, entre comillas, de lo que sería la dinámica del grado de inversión. ¿El sistema bursátil nacional, Eduardo, ya está en condiciones de poder recibir algún tipo de inversión o de inyección de capital? ¿Hay algunas cuestiones que todavía se tienen que trabajar? ¿Esto se puede hacer en un corto o mediano plazo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Yo creo que este es el principio de una segunda etapa. Obviamente la primera etapa fue todo el trabajo que hizo tanto el sector público como el sector privado para obtener el grado de inversión, en un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Pero a partir de ahora nos resta un desafío muy grande, ¿verdad? O sea, ahora tenemos que, de alguna u otra manera, capitalizar el haber llegado al grado de inversión. Y, bueno, un poco a diferencia de lo que otros dicen o piensan, yo creo que este es un trabajo, otra vez, a mediano o largo plazo. La gente cree que los capitales van a venir, pero creo que hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo importante que hay que hacer. Principalmente empezar a pensar en proyectos de gran envergadura. O sea, si bien es cierto, como bien dijiste, el sector financiero y el sector bursátil, por naturaleza, serían los primeros que podrían estar recibiendo los beneficios de esta situación. Pero no solamente del sistema financiero, estamos hablando de proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, todo el sector privado puede sacar provecho de esta situación. Dicho esto, obviamente estamos en condiciones, hoy estamos en el radar de fondos de inversión que anteriormente, por sus condiciones, no podían mirar al Paraguay como un destino para sus fondos. Inclusive hay fondos que tienen como restricción solamente invertir en países que tienen grado de inversión. O sea, obviamente en este momento estamos entrando en su mapa, por llamarlo de alguna manera, o entrando en su radar, pero a partir de ahí tenemos que salir a ofrecer opciones válidas para que, como dije en algún momento, esos capitales aterricen en el Paraguay. Preguntaste si estamos en condiciones de recibir. Dentro de lo que es el sector bancario, responderá por sí solo, pero lo que respecta al sector bursátil, si bien nosotros ya venimos recibiendo capitales del extranjero, creo que hay algunas cuestiones que tenemos que apuntalar, como por ejemplo la creación de la caja de valores, que es lo que ya se está, o en lo que se está trabajando. La caja de valores sería el desprendimiento de una función que hoy está cumpliendo la bolsa, todavía la está cumpliendo a cabalidad, pero somos conscientes de que la estructura de la caja de valores podría ser un poco más robusta y tener mecanismos tecnológicos que de alguna u otra manera generen inclusive mayor seguridad de lo que hoy estamos dando, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay un camino todavía por recorrer. Personalmente creo que no llegamos a la cima, simplemente tenemos condiciones para llegar a la cima. Y como dije antes, tenemos que volver a hacer un esfuerzo para sacarle provecho al haber llegado al grado de inversión. Eduardo, siempre hablamos de lo que son las condiciones de nuestro mercado en términos comparativos con otros países o economías más desarrolladas, y siempre se habla del tema de que, por ejemplo, en Paraguay tenemos pocas acciones, de que las acciones corresponden tal vez a un segmento muy específico, no hay mucha diversidad de instrumentos de ese tipo de renta variable, la mayoría es renta fija. Ese tipo de condiciones, en cierto modo, condicionan lo que sería ese flujo de fondos extranjeros con el grado de inversión. ¿Esto ayudaría a que haya nuevos instrumentos? ¿Estos nuevos instrumentos tienen que aparecer para que los inversores internacionales se vean interesados en Paraguay? ¿Cómo ven que puede ser esa dinámica con el paso del tiempo? Está la famosa frase que dice que viene primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Yo creo que tienen que venir las dos, en este caso los dos juntos. O sea, primero, no podemos atraer
capitales extranjeros si no tenemos instrumentos, pero tampoco es atractivo emitir instrumentos si no tenemos un flujo de capitales que puedan comprar esos instrumentos. Entonces, creo que acá se da una cosa con la otra. A partir de ahí, independientemente de que si son instrumentos de renta fija o renta variable, ahí ya va a depender un poco del tipo de instrumento donde los capitales quieren aterrizar, pero efectivamente, como bien dijiste, en el Paraguay todavía existe un volumen limitado de instrumentos que están girando dentro del mercado. La gran mayoría de esos instrumentos son instrumentos de renta fija, pero eso no quiere decir que los fondos del exterior solamente miran renta variable, o sea, también trabajan muchísimo con renta fija, o sea, yo creo que esa no va a ser una limitación, pero sí el volumen de instrumentos sí es una limitación. Y para que te dé una idea, para hacer todo un proceso de inversión en un país como el nuestro o en cualquier otro país, fondos del extranjero no van a venir por proyectos de 5, 7, 10, 15 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a salir a ofrecer proyectos de 50, 70, 100, 150 millones de dólares, ¿verdad? Inclusive en moneda extranjera, no solo, perdón, en moneda local, no solamente en moneda extranjera. El mercado internacional confía en nuestra moneda, en el guaraní. Prueba de ello, de la emisión que hizo el gobierno el año anterior en el mercado internacional, y lo hizo en guaraníes y tuvo una muy buena aceptación, un poco por los índices macroeconómicos y la estabilidad que tiene nuestro país. Así que, nada, como sector privado y como sector público tenemos que apuntar a ofrecer mayor cantidad de títulos. Hay una tarea pendiente que personalmente creo que es algo que puede meter mucho más instrumentos dentro del mercado o hacer que sean negociables, que es la desmaterialización de las acciones de las empresas. O sea, hoy las empresas tienen acciones cartulares. ¿A qué me refiero con eso? La acción es un cartón físico cuya transacción o cuya negociabilidad es muy complicada a efectos operativos. Sin embargo, si esas acciones se desmaterializan, ¿qué significa eso? Se digitalizan, la transaccionabilidad de esas acciones va a ser mucho más sencilla. Si hoy yo quiero comprar la acción de una empresa americana, voy a decir cualquier empresa, no sé, Amazon, Apple o cualquier otra marca o cualquier otra empresa, yo lo puedo hacer a través de una página web. Entonces, y no hace falta que haya una transferencia física de la acción. Eso permite que el paso de mano a mano de esa acción sea mucho más sencilla. Esa es una tarea que el mercado local tiene que emprender, o sea, poder desmaterializar las acciones. Y ahí estamos hablando de no solamente sistema financiero, o sea, estamos hablando de un montón de empresas exitosas en el Paraguay que pueden salir a vender acciones en proporciones menores también, si es que uno eventualmente tiene temor de tener socios que no conoce. Pero para poder capitalizar sus empresas, o sea, vender una acción que su valor nominal es de 1 millón, pero con la utilidad que tiene esa empresa, realmente su valor comercial es de 6, 7 millones de guaraníes. Entonces, ese tipo de movimientos vamos a tener que ir generando en un futuro cercano, pero para eso tenemos que tratar de que los instrumentos sean de fácil negociabilidad. Eduardo, ¿te parece que el tema del grado de inversión en la medida en la que se vaya capitalizando esta gran oportunidad va a ir generando un sesgo alcista sobre las proyecciones de crecimiento que se tienen tanto en la economía en líneas generales como para el mercado bursátil? ¿Ustedes tienen la gran expectativa de seguir creciendo en cuanto a lo que sería la participación sobre el Producto Interno Bruto? ¿Esta noticia es un viento favorable a ese objetivo? No, totalmente, totalmente. O sea, yo no con esto no tengo no le estoy dando un matiz negativo al grado de inversión, quiero ser un poco claro. Simplemente lo que quiero hacer notar es que no es que está todo hecho. O sea, a partir de ahora hay mucho trabajo por hacer. Le podemos sacar muchísimo provecho, no solamente el Estado en sí, sino también el sector privado. Hay muchos proyectos de inversión que hoy por su naturaleza deberían de ser financiados por el sector privado y salir a buscar capitales con un riesgo soberano que es el grado de inversión
versus no tener esa ventaja, es enorme la diferencia, ¿verdad? Es enorme la diferencia. Entonces, efectivamente es algo que tenemos que capitalizar en el futuro, y por supuesto, probablemente uno de los más beneficiados en este sentido va a ser el mercado bursátil, pero tenemos que salir a emitir instrumentos, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es que todas aquellas instituciones o entidades que necesitan financiación, y principalmente si hablamos de inversión en infraestructura, necesitan financiación a mediano o largo plazo, busquen el mercado de capitales como una opción y, bueno, y salir a promocionar lo que está haciendo el Paraguay para que esos capitales vengan a apoyar a esos emprendimientos. Eduardo, ¿cómo estamos en materia de estandarización, entre comillas, de lo que sería la información disponible? Hablando de que los inversores internacionales probablemente cuando se interesen en un proyecto van a buscar toda la información disponible y hay que ser conscientes de que cuando se busca la contabilidad o información de algún tipo de empresa o emprendimiento, hay muchos estándares internacionales que son valorados y en Paraguay tenemos todavía muchos procesos que fueron avanzando con el paso del tiempo, pero cuestiones todavía por trabajar. En líneas generales, ¿te parece que estamos en condiciones de ofrecer información lo suficientemente atractiva y estandarizada a estos estándares internacionales o estamos todavía en un proceso de desarrollo de ese tipo de características? No, yo, bueno, tenemos diferentes niveles en base a lo que personalmente veo. Hay empresas que iniciaron ese proceso ya hace tiempo, donde vieron que de alguna u otra manera existía la posibilidad de en algún momento dado de internacionalizarse, y a partir de ahí fueron avanzando con ese proceso de utilizar estándares internacionales. La legislación inclusive ahora permite dolarizar los estados contables, eso es algo relativamente nuevo, pero sí me consta de que algunas empresas inclusive hoy ya tienen como moneda principal para exposición de sus balances el dólar americano. Entonces, eso permite que de alguna u otra manera hablemos el mismo idioma que está hablando el mercado internacional y por supuesto va a facilitar el ingreso de capitales extranjeros. Ahora, todavía hay mucho camino por recorrer, ahí Eduardo, ahí. Hay empresas que, si bien es cierto, ya iniciaron ese proceso, hay otras que todavía no están ni hablando de eso. Inclusive hay empresas del Estado que tienen todavía camino por recorrer y buscar estándares internacionales para poder pensar en acercarse a fondos que nos estén mirando desde afuera. Entonces, efectivamente, como ya dije anteriormente, este es el inicio. A partir de acá tenemos que hacer un fuerte trabajo para aquellos que se prepararon antes y ya recibieron la noticia un poco listos como para iniciar la carrera. Son aquellos que van a sacar provecho de esta situación más rápidamente y otros que, bueno, que hoy se dan cuenta de que efectivamente es una opción, van a tener que empezar el proceso que en algunos casos tiene su plazo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de procesos de educación de 6 meses, un año y medio, pero bueno, lo importante acá es mantener el grado de inversión, poder hacer que la economía paraguaya se dé cuenta de que es una opción interesante y hacer los deberes necesarios, no solamente a nivel de información, que es súper válido lo que acabas de mencionar. Como dije antes, tenemos que hablar el mismo idioma que habla el mercado internacional, pero no solamente eso, sino que seguir demostrando que nuestro mercado trabaja de manera seria, que ofrecemos seguridad jurídica, seguridad tecnológica. Acabo de mencionar de que la negociación de los títulos valores se hace de manera electrónica y están digitalizados. Es sumamente importante ofrecer la seguridad tecnológica que el mercado requiere y obviamente también la seguridad jurídica. O sea, son elementos en los cuales, si bien es cierto, venimos trabajando, tenemos que intensificar los esfuerzos para inclusive demostrar mayor solidez aún, de tal manera, si bien es cierto, aparecemos en el radar, pero tenemos que, una vez que se sienten a hablar con nosotros, tenemos que demostrar que estamos en condiciones de jugar en esta nueva liga que nos permite jugar siendo grado de inversión.